En Mazatlán hay varias casas o lugares donde te puedes tatuar. ¿Pero quién se tatúa? ¿Por qué lo hacen? ¿La mujer tatuada es moda? ¿Rebeldía o tratar de ser diferente? ¿Los maestros de la punta eléctrica o las agujas son artistas, tatuadores o dibujantes? Antes, el ver una persona tatuada era mejor ni acercarse, había cierto miedo. Ahora es normal. Incluso hay personas que prácticamente todo el cuerpo lo tienen cubierto de figuras de las más raras y de colores diferentes. Arte realmente es arte, pero muchos lo usan por moda también. En la mayoría de los casos, un buen tatuador es primero un buen artista, pues una persona culta, una persona que dibuja bien, que pinta bien, que domina técnicas, ¿no? Pues no se estudia para, bueno, ahora últimamente en día sí hay, ya hay escuelas. En mi caso no me tocó estudiar porque pues tiene poquito lo de las escuelas de tatuaje. Se me dio, más que nada, la base principal es el dibujo. Si tú sabes dibujar, de ahí en adelante es la práctica, práctica y práctica y práctica. Tenemos clientes diversos, tenemos licenciados, abogados, arquitectos, han venido doctores incluso a tatuarse aquí con nosotros. Entonces ya poco a poco se ha ido aligerando, vaya, ese estigma, mal estigma que tienen sobre el mundo del tatuaje. Somos abogados los dos. Uh-huh. Yo trabajé también en dependencias gubernamentales y no, pues al fin de, se ve, mucha gente está estigmatizando lo que son los que están tatuados, ¿no? Ponemos este proyecto que aquí está puesto por nuestro corazón, nuestra vida, y una parte importante son los tatuajes, y de ahí el mostrar quién realmente soy, ¿no? Quién realmente somos, sin importar el qué dirán, ¿no? Yo sé que soy una buena persona, una persona trabajadora, y no por tener tatuajes soy menos o más que nadie, simplemente es un gusto a la expresión particular, ¿no? Que tengo hacia, o sea, la visión que tengo del mundo, ¿no? No hay riesgos siempre y cuando todo se haga con higiene y esté nuevo, esterilizado, vaya. Entonces ahí con todo nuevo y esterilizado no hay ningún riesgo. Hace años, por los prejuicios, el tatuaje estaba más relacionado con delincuentes. Ahora es moda, arte, estética y extravagancia. Los artistas de fama lo impusieron a sus fans. Hoy es común ver a hombres y mujeres tatuados. Tú, fiel seguidor de Sinaloa en Línea, ¿qué tatuaje escogerías?